The protagonist of Loewe's 2023 Salone del Mobile project is the humble chair, which becomes a springboard for unbridled decoration. The act of weaving and embellishment, seen through the hands and artisanal vision of inventive craftspeople from around the world, allows the reimagining of an everyday object, transforming it into a one-of-a-kind item. Loewe has long believed in the regenerative power of craft. This year, Weave, Restore, Renew celebrates evolution, transformation, and renewal. Inspiration found in old Galician straw raincoats, baskets repaired by Spain's most treasured weavers, the innovative use of Korean paper techniques. The exhibition showcases artisans that deepen our connection with the natural world, infusing old things with new life. Mi nombre es Idoia Cuesta. Soy creadora textil y vivo en Otero de Rey, Lugo, Galicia. Un cesto ha tenido una vida, ha sido usado, ¿no?, en diferentes situaciones, lugares, países, y luego poder recuperar ese objeto, ¿no?, que llegue a mis manos y poder ver dónde está deteriorado y poder, ¿no?, cuidarlo, digamos, mimarlo y reparar esa zona que está estropeada, me parece también casi como, no una forma de nacimiento, pero casi, ¿no?, es como volverle a dar vida a ese objeto que estaba abandonado. Mi nombre es Santiago Besteiro, vivo en una zona rural en el corazón de Galicia, que se llama Leborei. Abordo el oficio del cuero desde una perspectiva contemporánea para crear piezas que tengan un enfoque muy relacionado con la escultura también. Bueno, yo creo que la herramienta más importante en mi oficio, primero, es la imaginación. Pensar cómo un artesano creó esa cesta y necesitas repensar el trabajo de otra persona. Buscar una solución que no está escrita, que no te han enseñado anteriormente. Son proyectos en los que tienes que dar rienda suelta a tu inventiva para resolver el problema que plantean las restauraciones de este tipo. Mi nombre es Belén Martínez Abelleira, vivo y trabajo en Barcelona y soy diseñadora y artesana. Para Loewe, en concreto, este proyecto me gusta porque ahora estamos con esta inmediatez, enseñando todo lo que hacemos al momento, y este es un proyecto muy bonito por eso, porque está como escondido, estamos trabajando como un poco como hormiguitas, y eso me gusta mucho porque es como un tesoro, un secreto que estamos trabajando aquí, súper bonito, con mucha calma y sin estrés. Chámame Álvaro Martínez Leiro, vivo na parroquia de Moscoso, Pazos de Borbén, provincia de Pontevedra. A coroza, ven desde aí hai miles de anos, e increíblemente é unha vestimenta que chegou aos nosos días. Hoxe en día, todavía viven miles e miles de galegos que a vestino. Tratamos de trasladar as técnicas da coroza ou parte delas a un bolso que leva os materiales vegetais da coroza, despois vai trenzado con coiro.